Señoras y señores, bienvenidos sean a Pac-Man World Repack, que es la versión remasterizada o remake de del viejo Pac-Man World de Bandai. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Nueva partida, English, Franchise, Spanish. Empezar en Spanish, Vamos allá. A ver qué tal, qué tan similar o si tiene algún cambio en comparación con el Pac-Man World que yo llegué a jugar en la PlayStation 1. A ver, gráficamente ya les digo que se va a ver mucho muy diferente. Que creo que esa es la intención. Y en jugabilidad casi estoy seguro de que va a ser idéntico. ¿Están haciendo una fiesta y no invitan? Capturaron a toda la familia de Pac-Man menos al verdadero. Sí, así empezaba. Así empezaba. Exactamente así empezaba el Pac-Man de la PlayStation 1. Y hacías esto mismo, lo de rebotar en el suelo como pelota. Claro que sí. Y aparte, creo que hacías otra cosa. Correr como Sonic, sí. ¿Qué más hace? Creo que nada más es eso, lo de rodar y lo de saltar. Pero está... ¿Y la música? La música también es la mismita. La música también es la mismita del de PlayStation 1. Mira, aquí agarras esto y... ¡Mocos! ¡Eso! ¡Exactamente, mi Pac-Man! ¡Tú sí le sabes, mi Pac-Man! ¿Comes? ¿Rompes cajas? ¡Y ya no alcancé a romper estas cajas! A menos que corriendo... No, estas cajas las tenía que romper junto con el... Hay objetos escondidos también que... Me pegó. ¡Ah! Se pasó de lanza. ¡Toma! Este no me pegó. Rompemos. Un poquito de vida. ¡Cuidado, Pac-Man! Ok, esa advertencia llegó un poquito tarde, ¿no? ¡Claro! Con el R2 lanzas las bolitas. No las podía lanzar porque no las tenía. Ahora que ya las tengo, ya puedo lanzar las bolitas. ¿Y esto qué es? Prueba a nadar en el agua, bla, bla, bla. Nadamos. Agarramos esto. Eso es. Y es como Mario Bros. O sea, tú nada más le vas apretando el de saltar y así vuelas. Digo, así nada. Salimos. Isla Fantasma tiene muchos interruptores extraños. Púlsalos. Con un rebote trasero, el interruptor solo funciona una vez. A ver. Se eleva. Se acaba de elevar el suelo por aquel lado. Eso sonó muy Zelda. Eso sonó muy The Legend of Zelda. Salto. Apachurro. Y seguimos avanzando. Sí, está igualito, chat. Está igualito. Está igualito que el que jugué en la PlayStation 1 cuando era niño. Y ahora lo estoy jugando en la PlayStation 5 muchos años después. A ver, ¿así? Así, eso es. Muchos años después lo estamos jugando en la PlayStation 5, chat. No me lo puedo creer. ¡Ay, la de metal! ¡Claro, esta es para que te hundas! Es para que te hundas. Y ahora, mira, me hundo y puedo abrir esto. Y se me acaba lo del metal. Se me acaba el metal y ya, me hago normal. Pero lo puedo utilizar infinitamente. A ver, me pregunto si habrá algún camino secreto. ¿Para qué más ocuparé el de metal? Déjenme ver. ¿Qué pasa si voy para acá y trato de romper esto? No. Demasiado bueno para ser cierto. Punto de control. Eso es. Ahora... Corremos, subimos. Recuerden que este es el primer nivel y el primer nivel siempre es como tipo tutorial. ¡Ay, no! No cargué. No cargué lo suficiente. Creo que es corriendo. Sí. Esto es corriendo. Punto de control alcanzado. Corre, 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 corre. Eso es. Corre, 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 corre. Es un clásico este juego. Ay. Es un clásico de la PlayStation 1, la verdad. Me gusta bastante. Se pasa de listo el cartel ese, dice Poster. Mira, ir al cartelito. Presiono botón. Y ahora hay que presionar ese que es el 2. Creo que llego de un salto, ¿eh? ¡Ay, se llega! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Esto es un milagro! ¡Esto es un milagro! Y ahora presiono esto. Y ahora tenemos... ¡Y regresamos! ¡Oh! No recuerdo haber hecho eso cuando lo jugaba en la PlayStation 1. Un juego fácil y bonito. Yo creo que este es de los pocos juegos que quedan en la actualidad. Porque ya últimamente de encontrar juegos así tan pacíficos, solo que tengas una Nintendo Switch. En PlayStation, en Xbox, como que...
como que se están agotando este tipo de juegos monitos. Lo único que podría mejorar este juego sería que se jugara de a dos. Hay un interruptor amarillo dentro de la puerta. Ya lo vi, ya lo apachurré. ¡Ah, ese cartelito de veras! ¡Uy, ahora sí ya se les apareció la bruja! ¡Ahora sí ya se les apareció! ¡Tómala, mendigo! El jefe fantasma, la estatua de Tokman, está delante. A ver si puedes destrozarla. Ok, ok. La destrocé. Lo logramos. Y ahora estamos aquí en el... en las apuestas. A ver, maquinita. Bonus de traga, quién sabe qué. ¡Ah, es que agarré tres monedas! Y ahora las tres monedas las echo acá. Y funciona para echar a andar la máquina. Girar. Tenemos tres oportunidades. A ver qué nos sale, chat. Este es nuestro momento. A ver qué cosas buenas o qué cosas malas nos salen. Manden buenas vibras, chat. Manden buenas vibras. ¿Manzana? No, esa es una mendiga naranja. Vale, gorro. No. Está complicado, ¿eh? Hay que agarrar esos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le atiné. Le atiné. No sé cómo, chat. No sé cómo, pero le he atinado. Un limón, dos limones, tres limones, cuatro. Ok. 1, 2, 3, 4. ¡No! ¡Ay, me dieron algo! Vamos a ver que sí. Yo voy a tratar de conseguir las tres vidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez. Otra vez le atinado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Concéntrate, Epsilon, que esto todavía no se acaba. Concéntrate, Epsilon, que esto todavía no se acaba. Vale, cerezas. Está arriba de una cereza. El que sigue está arriba de una cereza. ¿De cuántas cerezas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. No me lo creo. 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 Lo hemos logrado, banda. Nunca lo logré. Cuando jugaba en la Play 1, nunca lo logré. Eso solamente significa una cosa. He crecido como videojugador. Episodio Cueva del Corsario desbloqueado. Ahora tenemos un nuevo mapa que podemos explorar. Ahora sí, vamos aquí. Esta es otra misión. A ver, había unas letras. Vale, esto no tiene nada que ver. Aquí, mira, comenzar misión. Ahora tenemos que buscar las letras. Ojo que en los escenarios hay letras que forman la palabra Pac-Man y las tenemos que encontrar porque están perdidas por ahí en algún sitio. Están por ahí perdidas en algún lugar, no sé dónde. No lo recuerdo, la verdad. Hace siglos que no juego este juego. Vale, para poder romper este cofre vamos a necesitar una bolita de esas que me hacen de metal. Necesito encontrar la que me hace de metal. Aquí no está. Aquí está. Venga, toda mía. Rompo. Número uno. Número dos. Un limón. No manches, me encontré un limón. Me encontré un limón, chat. Oh, ese se rompe con el metal. El que explota se puede matar cuando estás cromado. Ok. Fantasmitas, fantasmitas, fantasmitas. Según yo, contra los fantasmitas no se puede pelear. Porque te matan. Son fantasmitas. ¡Ay, no! ¡Pac-Man, pírate! ¡No te caigas, Pac-Man! ¿Por qué te caes, Pac-Man? Y la música sigue siendo, por lo que escucho, sigue siendo exactamente la misma del PlayStation 1. O sea, la calidad de la música no ha mejorado. Como que agarraron la misma música que ya estaba y se la pusieron al juego. A ver, creo que se pudieron haber... Ok. Creo que se pudieron haber esforzado un poquito más y ponerle una remasterización a la música, ¿no? La misma música, pero remasterizada, se hubiera agradecido bastante, creo yo. Punto de guardado. ¿Allá arriba qué? ¿Nada más vine por eso? ¿Solo subí por esto? Creo que sí, solo subí por eso, ¿eh? Sí, no. No se puede pelear contra ellos, chat. No se puede pelear contra ellos. No lo hagan. No lo hagan. Ah, pero ¿qué tal si voy hecho de metal? A lo mejor hecho de metal sí se puede. No, ni así. Ni siquiera de metal puedo. Vale. Hay unas cerecitas ahí, no sé cómo las vamos a conseguir. Sinceramente no sé cómo... ¡Pescadito! ¡Pescadito! No te estoy haciendo nada, pescadito, ¿por qué? ¿Por qué, pescadito? Yo no te estoy haciendo nada. ¡Ah, qué pescadito!
¡Ah, qué mendigo pescadito! Yo no le estoy haciendo nada y me picotea. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira, aquí hay una moneda para las apuestas. Una monedita para las apuestas, chat. Entra a la puerta, señor. Ahorita entramos. Quiero ver qué hay más adelante, pero ahorita entramos a la puerta de atrás. Otra vez tenemos bola de metal que nos sirve para entrar aquí. No. Ah, no, sí, aquí. Venga. Tenemos la A y eso solamente significa una cosa, que ya se nos pasó la P. Hemos encontrado la letra A. ¿Dónde estará la letra P? Me falta la letra P. Debe estar por algún sitio. Epsilon pescado no sigue estando dentro del agua. ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vale, subí por acá. Esta es otra puerta. Ahora, aquí. ¿O tenemos otra esfera de metal? Necesito agarrar una fresa para poder... ¿Me volví a hacer de metal? A ver, voy a entrar acá. Abajo. La fresa, ya tenemos la fresa. Si ya conseguí la cereza, se supone que ya debería poder abrir esto, ¿no? Venga, cereza. Y ahora tenemos esto. Uy, no, ya se los cargo. ¡Ándele, mendigos fantasmas! Ahora sí, córranle, mendigos. Ahora sí, córranle, mendigos fantasmas. Vamos por acá, subimos. Ahora tenemos la fresa. Con la fresa abrimos esto y ya tenemos la P. Tenemos la P de Pac-Man. Rompemos esto. Ah, ok, va a ser por abajo. Esto es por abajo. Por aquí, por aquí, por acá. Checkpoint. Tenemos un checkpoint. Tenemos agua. Otra cerecita en la parte de abajo. Guaca, guaca. Guaca, 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 guaca. Guaca, guaca, guaca. Vida llena. Romper. Romper. Conservamos las mecánicas de que soy una bola y ya. Soy una bola y nadie puede detenerme porque soy una bola. ¿Vieron qué trucazo? Y eso que fue sin querer. Y eso que fue sin querer, chat. Ahora imagínense si yo hubiera querido. ¿Qué trucazo me aventé? ¿Qué trucazo? Ok. Agarro. Ahora. Uy. Pobres cositas feas. Pobres cositas feas, no saben la que les espera cuando llego yo con mi... con mi bocota. ¿Rompo? Hey, ahí hay algo, ¿eh? Ahí del otro lado hay algo. ¿Cómo lo conseguimos eso que está del otro lado? Primero lo primero. ¿Bajamos por aquí? Oh, creo que bajé demasiado. Empiezo a sospechar que bajé demasiado, chat. Dale. Necesito una lechuga. Necesito una lechuga para eso. Lechuga, listo, ya está. Tenemos la C. Pac-Man. La M la tengo, no sé dónde la conseguí. Sinceramente no tengo idea de dónde conseguí la M, pero tengo la M. Me faltan dos letras y ya está. Dos letras y ya está. ¿Será por acá? Hay una cosa ahí a la izquierda que no sé cómo... no sé cómo conseguirla. Me encanta ese sonido, que el guaca, 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 guaca. ¡Lo logré! ¡No, no, no, no! ¡Trampas, trampas! ¡No! No, ya no voy a llegar, chat. ¿Ya lo bugueaste tan rápido? ¡No, hay un mendigo hoyo ahí! ¡Ay, ya me pegaron! ¡No, ya todo va mal! ¡Todo está yendo mal ahora! Todo iba bien y ahora todo va mal. La N. Empiezo a sospechar que ya no voy a llegar nunca en la vida. Algo dentro de mí me dice que ya valió. Algo muy dentro de mí me dice que ya valió. Ya valió. Ya valió. Platanito. Platanito. Se me fueron las dos letras. Bueno.
A ver, la vamos a pasar. El nivel lo vamos a pasar, pero acabo de conseguir una llave y no sé ni para qué es esa llave. Acabo de conseguir una llave, banda, y no sé ni para qué es esa llave. Mío, 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 mío. Y todos ustedes son míos también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hola, Epi, gracias por hacer directo hoy. Tuve un día horrible y esto me llega a alegrar la tarde. Gracias nuevamente. Hombre, lamento mucho escuchar eso, mi queridísimo Sebas 4. Pero llegaste al lugar correcto, hermano. Bienvenido sea usted. Bienvenido seas al directo más bonito de toda la internet. No te preocupes, ya estás en el refugio. En el refugio de la gente estresada. Un abrazo, hermano. Gracias a ti por acompañarme en este stream. Te mando un abrazote, mi queridísimo Sebas. ¿Sí llegué? ¿Sí llegué? ¡No! ¡Ahora sí! ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Ahora sí, éntrale! ¡Listo! Segundo nivel completado. Segundo nivel completo. Tengo una, dos, tres moneditas otra vez. Tres moneditas otra vez. Cuatro, cinco, seis. ¡No! ¡Saqué un mendigo limón! Limón, limón. Vale, sacaré limones ahora. Limón, limón. ¡No! ¡Una lechuga! Válgame. Cuatro, cinco, seis. Vale. Tres. Concentración, Epsilon. Tres, cuatro. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Lo he logrado de nuevo! ¡Lo he logrado de nuevo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer cuánta habilidad tiene Epsilon GameX! ¡Cuánta habilidad tiene Epsilon GameX! ¡Dios mío! A ver, 4, 5, 6, 3, 4. Por si ustedes creían que la pasada fue chiripada. No, no, no fue, no fue chiripada, mis amigos. ¡Fue pura mendiga habilidad! Sí, cómo no. Sí, cómo no. Dos, tres, cuatro. Soy un as para esto de las maquinitas, ¿eh? Soy un as para esto de las maquinitas, mis amigos. ¿Qué habilidad, señor? Llevaba chanfle, dice Koda. Eso es chiripa, dice Sari. No, no, no. Dos veces seguidas ya no es chiripa, ¿eh? Conseguimos un montón de vidas y un montón de cosas bien bonitas. Y todo gracias a la habilidad de Epsilon GameX. Episodio cañonazo cañero desbloqueado. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Amigos, pues esto es Pac-Man. Esto es Pac-Man World Repack. Está tan bonito como el día que lo dejé de jugar en la PlayStation 1. Es bonito recordar los viejos tiempos con estos juegos. Increíble.